Saludos, mi gente, bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, yo quise hacer este programa para hacer una especie de comentario y una advertencia. Quiero que sepan que en los próximos meses, dígase octubre, se aumentará el desorden, no solamente en las instituciones que tiene que ver con las ayudas del gobierno, sino también con otras instituciones gubernamentales. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo y denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido. Que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Solamente estaremos por acá 10 minutos, señores, haciendo un breve comentario. Quiero que sepan que tenemos un especial de publicidad de una semana. Si quiere más tiempo, usted lo podemos acordar, pero tenemos un especial de publicidad para las personas que tengan algún tipo de negocio, vendan producto o servicio. Así que contácteme a través de mi Instagram como Santo Mejía Suárez o a través de ese correo, suárezante10@gmail.com. Sin más preámbulo, quiero que sepan que en los próximos días aumentarán el desorden más de lo que hay, principalmente en las instituciones que tienen que ver con las ayudas sociales. Primero, por la politización de las ayudas. Y segundo, por la implementación y entrega de unos subsidios a beneficiarios que se son entrega, pero además, pero estas entregas siempre traen un caos y desorden por mal manejo en el uso, señor. Institucional. Miren, ahí viene octubre. En octubre van a iniciar las entregas de los bonos familiares, bono apoyo familiar de 1.500 pesos. Van a cambiar el método de pago. Ustedes saben que se estaba haciendo a través de, o se está haciendo porque en este mes todavía continúan las entregas a través de cheques. Ya para el mes de octubre y noviembre se estarán entregando a través de lo que son tarjetas, señores. ¿Tarjeta de qué? De banda. O sea, estamos hablando que se entregarán en esas tarjetas que tienen la debilidad sistemática del fraude de enero y febrero. Y si en enero y en febrero hubo fraude con estas tarjetas, ¿por qué ahora van a entregar ese dinero en tarjeta también? Con el mismo sistema, porque si fuera de manera avanzada, con tarjeta inteligente, fuera, se pudiera decir, está bien, pero no es así. Señores, estamos hablando del mismo sistema. Entonces, oiga lo que le voy a decir lo que viene. Usted será beneficiario, mucha gente será beneficiario. Y yo le apuesto que no van a cobrar los 1.500 porque otra persona lo va a cobrar. Sí, señores. Y lo mejor de la situación es que esto es dinero, no es compra. Si se robaban las compras o se las roban en esas tarjetas, supérate, de banda magnética, ¿qué no será de dinero en efectivo? ¿Qué no será de dinero en efectivo? Entonces, yo no sé cuál es la trama, porque si se estaba entregando bien, que creo que es más seguro en cheque, un cheque con el nombre de beneficiario, que nadie lo puede cambiar, esa es la forma más segura. ¿Por qué tienen que hacer ese cambio radicalmente de la noche a la mañana? ¿Por qué?
Deberían explicar eso. Eso no se ha dicho el porqué. Solamente se dijo. Tony Peñaguaba dijo que lo iba a hacer y punto. Y punto. Ahí comienza el desorden de final de año. Como ya ustedes han escuchado, que cada año, con las entregas del bono navideño, siempre hay fraude también. ¿Me entiendes? Hay muchos bonos que no llegan donde tienen que llegar. Incluso vimos en periódico de Listín Diario cómo se hizo investigaciones, y en cada entrega hay problema. Ellos siempre lo desmienten, las instituciones o los dirigentes, los incumbentes que dirigen las instituciones, siempre desmienten eso, pero la realidad es que siempre se da una situación. Por otro lado, hay otra situación, y es que comienzan la elaboración del bono navideño, que también es un caos, porque siempre dicen que lo van a entregar de una forma y nunca lo entregan como dicen que lo van a entregar, como hicieron con los bonos de la madre. Así fue que lo hicieron, señores. Bueno, pero nada. Simple y llanamente, yo quiero que sepan que esto no va a terminar. Esto solamente va a terminar cuando este gobierno salga, para que sepan eso. Que no creo que, a pesar de que ya tienen una campaña de reelección, no creo, porque nos hemos enterado que incluso quieren sacar dinero de unas instituciones y pasarla para otra, porque hay dinero oculto por ahí para pagar campaña reeleccionista. ¿Entiendes? No quieren usar un dinero, se están ahorrando un dinero para pagar campaña reeleccionista. Y lo que quieren es... ¿Ustedes no ven los combustibles, señores? Los combustibles debieron bajar ya hace mucho tiempo y no bajan un solo centavo, porque el petróleo en los últimos meses ha venido bajando. Y aquí el combustible no baja, solamente sube. ¿Comprende? Hace varios meses que ya debieron bajar los combustibles y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ahí se está colando el ahorro de un buen dinero. ¿Para qué? Para pagar la reelección, señores. Entonces, pero nada, los dominicanos ya no somos como antes. Ahora bien, Danilo no hizo todo para reelegir a Gonzalo. ¿Y qué pasó? Nada. Nosotros dominicanos no vamos a permitir que nadie se imponga de que porque esté en el poder. Y menos con esta crisis económica que a todo el mundo se lo está llevando quien lo trajo. Esperamos que el Ministerio de Educación, con tantos recursos, busque la manera para entregar útiles escolares y para preparar las escuelas antes de que inicien las clases, porque eso da vergüenza esperar. Señores, esperar que abran las escuelas para irla a darle mantenimiento o a prepararla para iniciar el año escolar. Eso da vergüenza. Eso da pena y vergüenza. Por otro lado, ustedes sabrán que, yo imagino que ya ustedes saben, que la reina Isabel de España murió. Muchos años, creo que llevaba alrededor de 50 años gobernando. Señores, eso podría terminar con la monarquía. Es posible que haya una revolución. Ahora, no tiene que ser una revolución armada ni nada por el estilo. ¿Comprende? Puede ser una revolución política. Es posible que cambien el método de la gobernabilidad en ese país a causa de la muerte de la reina Isabel. Así, porque la gente ya no sé qué es la monarquía. La monarquía es donde solamente gobierna una sola familia. La familia hereda el poder. Eso estaba sucediendo allá. Pero ahora es posible que
que esto cambie, porque ya la gente no está en eso. No está en eso y es posible que eso cambie. Ahora, asimismo, en Rusia, a pesar de que hay gobierno dictatorial, eso en cualquier momento va a terminar también. Bueno, para mí fue un placer, señores, compartir estas informaciones con ustedes. Dios mediante, es posible que estemos en vivo a las 8 de la noche, como es de costumbre, contestando mensajes en directo y pasando las informaciones que vayan llegando. Chao, se les quiere mucho y hasta la próxima. Gracias.